Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito, y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó, la gente al verse sin agua, patas de monte se curó, comieron los pajaritos y el agua también volvió. Esta aventura está imperdible. Buen café liofilizado de Colombia. Historias de vida. Campeón mundial de barismo. Elecciones cafeteras y mucho más desde las diferentes regiones del país. Sin más preámbulos, iniciemos el recorrido conociendo y valorando más nuestra institucionalidad cafetera, la fábrica Buen Café Liofilizado de Colombia. Cristina Madriñán, sea usted bienvenida a las aventuras del proveedor de Aruba. Profe, muchas gracias por esta invitación, muy complacida de estar hoy con la posibilidad de mostrarle a los caficultores de Colombia qué es lo que hacemos en Buen Café por ellos. ¿Cuándo fue fundada, creada la fábrica Buen Café Liofilizado? En 1973. Eso quiere decir que el próximo año vamos a cumplir 50 años. Tenemos que celebrarlo, porque durante esos 50 años lo que hemos hecho es poner al servicio la tecnología para garantizar que cuidamos ese café que los caficultores con tanto cuidado procesan y nos entregan para llevar ese café al mundo. Efectivamente, Cristina, es que es una tecnología impresionante que prácticamente es única en el mundo. La verdad que sí, eso es tecnología de punta, es liofilización, que es a través de bajas temperaturas, conservamos todo el tiempo las características aromáticas de ese café que nos hace diferentes, ¿no? ¿De dónde se obtiene el café, la materia prima para sacar el café soluble que sacan aquí en Buen Café Liofilizado de Colombia? Pues el café lo traemos de todas las regiones de Colombia, porque nosotros procesamos más de 500,000 de sacos. Eso quiere decir que nosotros permanentemente tenemos que traer el café del norte, del sur, del centro, para garantizar un abastecimiento constante durante todo el año. Está más de uno va pensando, ¿y será que mi café ha llegado allá hasta la fábrica Buen Café Liofilizado? Pues claro, porque aquí utilizamos materia prima, café de todo Colombia. Y entonces ahí es donde llega y cómo es el proceso, Cristina. Traemos ese café colombiano, lo tostamos, hacemos lo mismo que hacemos en nuestras casas, que colamos el café, pero a tamaño industrial, procesamos ese café y lo que hacemos es que cada vez le vamos retirando agua y ese retiro de agua lo hacemos a bajas temperaturas y luego a través del proceso de sublimación para tener el café liofilizado que ustedes pueden ver en los supermercados que vemos, digamos, Café Buen Día en Colombia, pero también ese café va a muchas partes del mundo, a más de 40 países. Que yo quiero que nos enfoquemos mucho ahí. Más de 40 países estamos exportando el café que producimos acá. Y sabe que no solamente 40 es donde llega, pero ese café llega, digamos que en el proceso de distribución y logística, llegamos a 60 países, es decir, nuestro café es consumido en 60 países. ¿Y cómo? Con un producto ya terminado, que al nosotros haberlo procesado, ¿eso qué significa? Que garantizamos que la taza y la calidad del café desde que sale aquí es como la recibe el consumidor final y eso es una garantía de calidad. Porque encima de todo el mercado está como creciendo más que sin y les tocó ampliar todo esto porque ya bien grande que era mucha tecnología y tocó ampliarlo. Sí, nosotros ampliamos en el 2019, terminamos una ampliación, pasamos de 11,200 a 13,500 y hoy estamos trabajando full capacidad. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Vamos a ampliar nuestras instalaciones en logística y distribución para poder dar respuesta a esa ampliación y a los futuros crecimientos. Esta institucionalidad cafetera sigue teniendo más visión, Cristina,
O sea, mire dónde estamos, o la idea es seguir creciendo. Y la verdad que parte de eso, cuando usted habla de visión, y si lo queremos hablar de manera sencilla, es soñar. Y por eso yo le diría a las familias caficultoras que tenemos que soñar en el mundo del café. El mundo del café es infinito y es futuro. Y oiga pues, para ustedes familias caficultoras, porque viene la pregunta del millón. Cristina, ¿de quién es la fábrica Buencafé Liofilizado de Colombia? La fábrica es de los caficultores colombianos, es decir, aquí no hay un dueño particular, es de todos los caficultores. Eso quiere decir que cuando uno es el dueño, es el que recibe los beneficios y las utilidades, ¿cierto? Entonces, todas las utilidades, el 100%, se entregan en el Fondo Nacional del Café y esos recursos son utilizados para todos los programas que están orientados al beneficio de las familias caficultoras. Todo parte, la magia, con más agronomía, más productividad, más calidad desde las fincas de ustedes. Pero aquí es donde se genera, ustedes son la base de toda esta economía de la caficultura colombiana. Y obviamente aquí Buencafé Liofilizado de Colombia. Y la verdad, usted mencionó algo ahí muy clave. Cuando nosotros hablamos de que creamos valor sostenible, que es nuestro propósito, es que atendemos esa triple cuenta de resultados, es decir, nos preocupamos por las familias caficultoras, pero nos preocupamos por ser amigables con el medio ambiente, nos preocupamos por nuestras comunidades, por todas nuestras partes interesadas, eso es clientes, proveedores, comunidad de Chinchiná, familias caficultoras y pues nuestro planeta. Esta es nuestra institucionalidad cafetera y estamos en la fábrica de Buencafé Liofilizado de Colombia. ¿De quién? De las familias caficultoras colombianas. Este es un verdadero dúo de campeones. Apasionados, comprometidos al servicio del café de Colombia y de nuestro país. Les presento a Diego Campos, nuestro campeón mundial de baristas y su mentor, Luis Fernando Vélez, uno de los pioneros del café especial y el barismo de nuestro país. Puro orgullo colombiano. Pero el día de hoy, vea, tengo la piel arrozuda de la inmensa emoción que tengo de tener en mis aventuras dos tremendos personajes. Diego Campos, nuestro campeón mundial de barista, hermano. Dieguito, qué alegría verlo, hermano. Profe, igualmente, igual. Y pienso que esa misma sensación la sentimos todos cada vez que hablamos de café, cada vez que enaltecemos el café colombiano y hacemos algo para aportar a esta gran industria que tanto necesita de más personas hablando del café. Es campeón mundial de barismos. Esto es como ganarse, como si Colombia se ganara el mundial de fútbol, ¿sí o no? Para nosotros sí, para nosotros siempre ha sido como esa meta y como ese gran sueño de poder brindarle a Colombia ese triunfo como país cafetero, como país dependiente de este producto tan importante. Ganar la competencia mundial de baristas fue como, sí, como si Colombia, la selección Colombia de fútbol, ganara el mundial. So, ladies and gentlemen, let me introduce you to the new champion, the new 2021 World Barista Champion from Colombia, Diego Campos. Presentó al campeonato regional y los que ganaban en el campeonato regional pasaban al campeonato nacional. Y entonces queda Diego Campos campeón mundial de barista. Pero les cuento que mi segundo invitado es una persona que honestamente admiro mucho. Luis Fernando, cuéntenos pues, hermano, ¿usted hace cuánto visionó tener un campeón, que Colombia tuviera un campeón mundial de barismo? Yo creo que desde el día uno que vi las competencias de barismo dije, si Colombia tiene el reconocimiento y la reputación de tener los mejores cafés del mundo, estamos llamados a tener los mejores baristas del mundo.
Fue maravilloso, fue algo espectacular. Creo que todos los colombianos nos tenemos que sentir muy felices de lo que pasó. Y como hablamos con Diego en muchas oportunidades, Diego fue a Seattle, quedó 14, fue a Seúl, quedó 24. Pero yo creo que, como dicen, todos los astros se alinearon para que ganáramos donde ganamos y cómo ganamos. ¿Qué siente un campeón, una persona como usted, ganarse un campeonato mundial de barismo? Bueno, profe, yo siento que nosotros soñamos tanto con ese momento que creo que no alcanzamos a dimensionar todo lo que se podía llegar a sentir en ese momento. Entonces, eso fue un espacio en donde yo empecé a sentir muchas cosas que anhelaba en la vida, pero que no sabía cómo por dónde empezar a sentirlas. Entonces era como una bomba de muchas emociones y sentimientos encontrados, en donde lo único en lo que yo pensaba era en que Don Luis no le fuera a dar algo. Don Luis estaba como muy, muy nervioso, muy ansioso. Nada, lo primero que se me vino a la cabeza, mi mamá, mi esposa, mi hija, los caficultores, el café de Colombia, ver que todo el esfuerzo que habíamos hecho valía la pena. So today I want to take one more step. Instead of leaving the espresso to speak for itself, I will complement it with a multisensory stimulation. And it can influence how we enjoy what we eat and drink. Thank you, Diego Campos from Colombia. Y digo, ¿cómo así que usted pensó que no retirarse y no seguir? Profe, porque ya venía un proceso de 9 años en donde insistía. El barismo es una de las disciplinas que reúne muchos aspectos en donde la persona se necesita preparar en todos sus aspectos. Yo sentía que ya era momento de retirarme y de, en realidad, seguir dedicado al café, pero pues darme un espacio de hacer cosas también como Diego Campos, más allá de un barista. ¿Cómo empezó usted, Luis Fernando, con Amor Perfecto? ¿Hace cuánto? Hace 25 años, 1997, dentro de un almacén de regalos, monté un café, básicamente porque había traído una cafetera de Londres, de un negocio que tenía exportación de flores secas, y servíamos café entre cliente y cliente, y nos empezaron a decir que dónde estaba el café, porque un día una periodista dijo que estaba de moda en Bogotá, y dijeron, no, ir a tomar café, Amor Perfecto, que era como nos llamábamos. Pero insistieron, y dijimos, bueno, si están insistiendo tanto, hagamos y abramos un café. De nuevo dije, si Colombia tiene los mejores cafés del mundo, tenemos que ser capaces de servir el mejor café del mundo, y en 1997 empezamos. Y siempre de la mano de la federación, les conté, les dije que estaba en ese proyecto, me apoyaron, me dijeron que no hiciera mucha bulla, porque en ese momento era prohibido tostar cafés de calidad. Me dijeron, siga trabajando, que lo vamos a apoyar para ver si logramos cambiar la ley de pastillas y ripios. Después con Carlos González seguimos trabajando y me permitió inscribirme para el primer campeonato mundial en el que ya fuimos oficialmente, porque había ido en el 2001 y me habían dejado practicar. Ya en el 2003 me inscribí. En el 2006 ya trajimos el campeonato nacional a Colombia para elegir el campeón y salir al mundial. Entonces, digamos que desde que vi cómo Colombia tenía la posibilidad de conectar las dos puntas de la cadena y ser una potencia en ese mundo, dije, tenemos que lograrlo, y por eso le hemos trabajado tanto y seguimos desarrollando el tema, porque estamos convencidos que, contrario a lo que muchos piensan de que la juventud en Colombia no tiene oportunidades, yo creo que los hijos de los cafeteros y cualquier persona que quiera entrar al mundo del café tiene una gran oportunidad. Hoy en Amor Perfecto, en nuestra escuela de barismo, entrenamos muchachos que van a viajar a estudiar un posgrado o que van a viajar a vivir con una tía, con un tío. Una vez que quedan entrenados en cualquier parte del mundo, siendo colombianos, sabiendo de café y sabiendo manejar los equipos de preparación de café, van a tener una oportunidad y una vida digna. Sí,
si ve que es que lo especial tiene que ser especial. Luis Fernando, yo me acuerdo muy bien cuando usted me dijo, Colombia tiene que tener un campeón mundial de barismo. Y yo le creí, por esa misma pasión, porque pues usted es donde la pone, allá llega, hermano. Y cuando dijo eso, yo, ay, ¿será que sí? ¿Será que emoción? Llega Diego, gana el campeonato nacional. Y ahorita campeonato mundial, hermano, ¿usted qué siente, Luis Fernando, por eso? Oh, una emoción inmensa, una alegría gigantesca. Siento un gran orgullo de Diego, me parece que ha sido un muchacho ejemplar. La disciplina de Diego, el carácter, su tranquilidad, su paciencia. Y todo el mundo dice, no, ay sí, es que Diego llegó y eso es fácil. A todos los que me estén oyendo, no quiero repetirles todo el trabajo que hacía Diego. Llegaba primero que todos, se ponía a entrenar, hacía su trabajo, terminaba de trabajar, se quedaba entrenando. Eso cuando empezó y cuando se interesó por el barismo, pero ahora que estuvo encerrado, como él decía, casi 4 meses en Bogotá, metido con su familia, uno llamaba a las 5:30, ya estaba en la oficina. Eran las 8:00 p.m, todavía estaba entrenando y haciendo cosas. Y entonces son datos y hechos, porque no son solamente palabras, Luis Fernando, y es donde yo le expreso la admiración profunda que siento por usted. Porque no quedé quedado con las ganas o con la intención, lo logró. Y encima de todo, mira lo que estamos haciendo, Diego, seguimos echando para adelante. O sea, esas palabras realmente motivan, emocionan, y desde esta Federación de Cafeteros, desde el equipo de Yarumo, de todos, vea, cuenten con nosotros y con los baristas y con los jóvenes, porque definitivamente el café es mucho más que un cultivo. Más, mucho más que una bebida. Y pues llegó la hora de chicanearles, ahí me perdonarán, pero pues todo Yarumo se tomará un cafecito hecho por el campeón mundial de barismo. ¿Qué método es ese y qué cafecito nos va a dar, Diego? Bueno, profe, primero que todo, en Amor Perfecto, como usted lo sabe, somos insistentes y somos creyentes del producto local. Estamos impulsando el tema de la preparación de olla cafetera en Colombia. En Amor Perfecto estamos impulsando el consumo y la preparación del café de la olla, demostrándole a la gente de que en realidad un café de especialidad, un café especial se puede preparar muy fácilmente en la casa, muy tranquilo, muy relajado, solamente necesitamos la olla y un filtro. Este café es un café de la familia Campos Roa. La familia Campos Roa es el café de la finca de mis suegros y de mi esposa y yo. Nosotros tenemos una sociedad en donde decidimos dar un paso hacia adelante y meternos al mundo de la producción del café. Gracias a mis suegros, señor Elías Roa, es el que nos ha impulsado mucho a que regresemos al campo, a que empecemos a producir nuestro propio café. Y pues hoy, y pues para mí en realidad es un orgullo compartir este café con ustedes, porque es un café que ha pasado por mis manos, por las manos de muchas personas que en realidad aman el café igual que todos. Entonces, es algo muy especial poder compartirlo con ustedes hoy. Diego es el primer campeón mundial de baristas, dueño de su propia finca. Hoy en Amor Perfecto nosotros decimos, el perfil de taza no lo crea el tostador, el perfil de taza lo crea el caficultor desde la finca. Históricamente hemos creído que el tostador es el gran mago que crea el sabor. Nosotros creemos que eso no es así, nosotros estamos convencidos que el caficultor desde la finca desarrolla y crea el perfil. El tostador es un artífice que simplemente encuentra cuál es el punto ideal de tostión, pero el sabor y todo lo que tiene la taza de café, de notas dulces, frutales, especiadas, etcétera, etcétera, vienen desde la finca, creadas, diseñadas y elaboradas por el trabajo del caficultor, los recolectores y todas las personas que están en la finca. Pues yo les iba a chicanear, porque estoy tomando café de la familia Campos Roa. Campos Roa.
pero aparte de eso, que son caficultores, pero aparte de eso preparado aquí en Amor Perfecto, pero aparte de eso preparado por el campeón mundial de barismo. Pero venga, y Fernando, ¿cómo será un campeón mundial de barismo en la finca, con los procesos? Diego, ¿usted por qué no me invita a su finca, hombre? Ah, no, profe, está totalmente invitado. Pienso que yo logré conectar muy bien con la finca porque me gusta mucho el tema del proceso. El procesamiento de la materia prima, pienso que desde mi profesión como barista tengo mucho que aportar a esta parte de la cadena y como barista, como catador, puedo saber cómo perfilar mejor un café, hacia dónde ir en la fermentación, cómo manejar muy bien el proceso del secado, con el proceso de la medición, de tomar apunte, llevar algunos datos importantes, podemos lograr que la taza de café sepa muchísimo mejor. Fernando, en este momento, como usted la tiene claritica, hay muchos jóvenes caficultores que están allá en su finca pensando, pero Diego es caficultor, lo apoyó Luis Fernando, tiene su propia finca, ¿será que por aquí hay oportunidad de vida para mí, para mi familia? ¿Qué les dice usted? Lo único que les diría es sueñen en grande. El café tiene mucho por hacer, aunque crean que ya está todo hecho, eso no es así. Tenemos infinidad de cosas por desarrollar, desde cosas tan simples como diseñar un método de preparación hasta empezar a pensar en desarrollos de investigación como los que estamos haciendo hoy con la Universidad de los Andes en Amor Perfecto. Admiración total, Luis Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Usted es admirable. ¡Campeón! Dieguito, muchas gracias, hermano. No, profe, a usted. Gracias de verdad por todo el apoyo a la Federación, al Café de Colombia, a toda la industria, a los cafeteros, los recolectores. En realidad es que vivimos enamorados y agradecidos por estar en esta industria. Yo siempre he dicho, el café siempre me ha dado qué hacer, siempre me ha dado oportunidades, me ha demostrado y me demostró con hechos de que sí se puede, que sí se puede ser profesional en el mundo del café y que hay muchas cosas que se pueden mejorar y se pueden lograr si se trabaja uno con dedicación y con esfuerzo. A ustedes de verdad muchísimas gracias y recuerden, Colombia es café, café somos todos, con Diego Campos y Luis Fernando Vélez, el dúo de campeones. ¡Salud! Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.